con su autorización, señor alcalde, iniciamos esta sesión solemne entonando las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Vicealcalde doctor Rodrigo Coronel, para que dé las palabras de bienvenida. Es un honor para mí dirigir unas pequeñas palabras para nuestros honorables invitados que nos acompañan en esta tarde. Girón les recibe con los brazos abiertos y a nombre del GAM municipal de Girón deseo ante todo presentar mi más cordial saludo de bienvenida y nuestro reconocido agradecimiento por acompañarnos en esta sesión especial con lo que este cantón rinde homenaje a los héroes del 27 de febrero y celebra un nuevo aniversario de la batalla de Portete de Tarqui y la firma del Tratado de Girón. Son 187 años de la batalla de Portete de Tarqui. Esta histórica, acaecida el 27 de febrero de 1829, en las negociaciones diplomáticas, Bolívar y San Martín no llegaron a un acuerdo y fue inevitable la guerra, pues José de la Mar invade la tierra de sus libertadores y al mando del general Agustín Gamarra. Para la defensa, Antonio José de Sucre y Juan José Flores concentran su ejército al sur de Colombia, cerca de Cuenca, y logran truncar la ambición expansionista del vecino país del sur, que pretendía anexar a la nueva República de Bolivia, al departamento de la Azuay y a la ciudad de Guayaquil, anexarle al Perú. Esta epopeya marca los primeros límites entre el Perú y la Gran Colombia y sirve para que el 13 de mayo de 1830 el Ecuador nazca como Estado, el Ecuador nazca como la República Soberana. Esta gesta histórica ha permitido que a este terruño ecuatoriano se le conozca como el histórico campeón
Cantón Girón, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, y en justo homenaje a la memoria de nuestros héroes, la Asamblea Nacional del Ecuador ha declarado el 27 de febrero como Día de Conmemoración Nacional. Sean todos bienvenidos a Girón, bienvenidos al lugar donde nació la patria, bienvenidos a vuestra casa en esta conmemoración del 27 de febrero. Damas y caballeros, gracias, buenas tardes. Entrega de la resolución de la Asamblea Nacional que declara el 27 de febrero fecha de conmemoración nacional. Con su autorización, señor alcalde, se proyectará un video. 27 de febrero de 1829. En el territorio ecuatoriano, dentro de la República Gran Colombiana, se denominó Distrito del Sur, compuesto por los departamentos de Ecuador, Cuenca y Guayaquil. La permanencia del Ecuador dentro de la Gran Colombia estuvo marcada por combates constantes para lograr la independencia de los territorios del sur y sostener la unión de la República ante los embates de fuerzas separatistas. Una vez lograda la independencia del Perú en 1824, las intenciones de anexar los territorios de Guayaquil y Cuenca a la República Peruana, aunada a esto, la crisis económica, política y social que atravesaba la Gran Colombia, dieron lugar al conflicto entre tropas gran colombianas y peruanas. En agosto de 1828, José de la Mar, presidente del Perú, bloquea los puertos colombianos del Pacífico y el consiguiente combate naval en el Golfo de Guayaquil. En diciembre del mismo año, invade la parte sur del distrito e intenta llegar hasta Cuenca. Sin embargo, Antonio José de Sucre y Juan José Flores, con sus tropas mediante una maniobra estratégica, vencen a las fuerzas peruanas en el portete de Tarqui, lugar preciso y tal vez único en América. En el Pan de Azúcar, punto incomparable, ya que por su ubicación privilegiada, el estratega puede observar de norte a sur, sin que nada escape a su vista. Por ello, se tiene la certeza de que la batalla del 27 de febrero de 1829 se desarrolló en la cima del portete, conocido hoy como el templete del portete de Tarqui, que por orden del mariscal Sucre se construyó un obelisco conmemorativo del fracaso de la invasión peruana. Este templete, que prevalece en la actualidad, se encuentra ubicado en las parroquias Victoria del Portete y Girón, pertenecientes a los cantones Cuenca y Girón, respectivamente en la provincia de La Suárez. Asimismo, la Casa de los Tratados, actualmente museo, fue sede de la firma del documento de paz conocido como el Tratado de Girón, cuya suscripción finalizó con el enfrentamiento bélico y reconoció el triunfo del ejército de la Gran Colombia. La batalla de Tarqui significó la defensa firme del íntegro haber territorial del hoy Ecuador, reafirmando sus derechos territoriales cimentados en los títulos de la Real Audiencia y Presidencia de Quito. 27 de febrero de 1829, Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional, Día del Ejército Nacional. Por todo ello, se propone que el 27 de febrero sea declarado como Día de Conmemoración Nacional por la Batalla del Portete de Tarqui y reconoce al Templete del Portete de Tarqui y a la Casa de los Tratados como lugares históricos, testigos de la memoria y del orgullo nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo 1. Declarar el 27 de febrero como Día de Conmemoración Nacional por la Batalla del Portete de Tarqui, acontecimiento que marcó un hito importante en la historia de los ecuatorianos, ya que representó el punto de partida de la consolidación de la libertad de nuestro país. Artículo 2. Ratificar como Día de Unidad Nacional, Día del Civismo y Día del Ejército Nacional el 27 de febrero, ya que la Batalla del Portete de Tarqui fue una proeza histórica de las fuerzas patrióticas junto a las tropas de la Gran Colombia. Artículo 3. Destacar la importancia de esta lucha histórica trascendental para la práctica educativa y, por lo tanto, instar a las instituciones encargadas del Sistema Nacional de Educación para que fomente la conciencia histórica en nuestros niños jóvenes a través de campañas y programas dentro y fuera de los planteles educativos. Artículo 4. Incentivar la conmemoración de esta fecha en todas las funciones del Estado, así como en las instituciones educativas, en todos sus niveles, como un elemento que fomente el civismo,
la identidad nacional y permita recuperar la historia de nuestros pueblos y países hermanos. Artículo 5. Reconocer al templete de Protete de Tarqui, ubicado en el límite de los cantones Cuenca y Girón de la provincia de Azuay, y a la Casa de los Tratados, ubicado en la cabecera cantonal de Girón, como lugares históricos, testigos de la memoria y el orgullo nacional, a fin de que continúen rindiendo un homenaje cada 27 de febrero. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de febrero de 2016. La entrega de la resolución será realizada por los señores asambleístas, doctora Liliana Guzmán y el licenciado Diego Vitivilla. Entrega de condecoraciones y reconocimientos. Condecoración Municipalidad de Girón. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la Municipalidad de Girón, la condecoración Ilustre Municipalidad de Girón se entregará al ciudadano o institución de Girón que se haya distinguido por su ejemplar comportamiento en las diversas actividades científicas, sociales, culturales, deportivas y otros, o que haya prestado relevantes servicios al cantón o a sus instituciones. En uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, acuerda conceder la condecoración Ilustre Municipalidad de Girón a la Tercera División del Ejército Tarqui por haber prestado relevantes servicios al cantón, con su apoyo incondicional en la organización de los lunes cívicos y en las fiestas de aniversario de la Batalla de Portete de Tarqui. Recibe el general Roberto Rubio Mesías. Hace la entrega el señor alcalde José Miguel Ushka Guamán. Condecoración Tratados de Girón de 1829, que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la Municipalidad de Girón, la condecoración Tratados de Girón de 1829 se entregará al mejor estudiante de los colegios del cantón. En uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, acuerda conceder la condecoración Tratados de Girón de 1829 a la señorita Araceli del Rocío Mora Mendieta por haberse distinguido como la mejor alumna de los colegios del Cantón Girón, enalteciendo el nombre de su establecimiento educacional, el Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera, y recomienda su ejemplo para las futuras generaciones. Invitamos a la señorita Araceli del Rocío Mora Mendieta. Hará la entrega del reconocimiento el doctor Rodrigo Coronel Patiño, vicealcalde del cantón. Condecoración 27 de febrero, que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ordenanza que crea la condecoración 27 de febrero, en mérito a la labor docente, en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, acuerda conceder la condecoración 27 de febrero, en mérito a la labor docente, al ingeniero Rafael María Ochoa Tenempaguay,
por cumplir 25 años de abnegada labor educativa y aportar con su valioso contingente en la formación de la juventud gironense, desarrollando capacidades humanas en las diversas áreas de conocimiento. Recibe el ingeniero Rafael María Ochoa Trempaguay. Hace la entrega la señora concejal María Judith Traibán Abril. Reconocimientos. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón acuerda hacer público un reconocimiento y felicitación a la señorita Ana Takuri y al señor William Puya por dejar en alto el nombre del cantón a través de su talento demostrado en la película Vengo Volviendo, aportando de manera significativa a la cultura y tradiciones de Girón. Invitamos a la señorita Ana Takuri y al señor William Puya. La entrega del reconocimiento lo hará el señor concejal agrónomo Javier Panamá y el señor concejal licenciado Fausto Ávila. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón acuerda reconocer a la asambleísta doctora Liliana Guzmán Ochoa por su aporte e iniciativa en beneficio del Cantón Girón y sus habitantes para que en el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe la resolución que declara el 27 de febrero como fecha de conmemoración nacional. Hacer público el agradecimiento y entregar este merecido reconocimiento en la sesión solemne que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2016. Recibe la doctora Liliana Guzmán Ochoa, asambleísta por el ASFAE. Entrega que lo hará el señor concejal Fausto Benalcázar. Invitamos al ingeniero Rafael Ochoa, quien intervendrá a nombre de las personas, instituciones que recibieron condecoraciones y reconocimientos. Quiero iniciar mi intervención de agradecimiento con un llamativo refrán. No eres más porque te alaban, ni eres menos por lo que te critican. Únicamente, y lo que importa es lo que representas para Dios. Es para mí motivo de honrosa satisfacción el tener que dirigirme a este selecto auditorio y a tan distinguidas autoridades a nombre de todos los que hoy hemos recibido esta honrosa condecoración. Esta condecoración, distinción, no hace más que señalarnos que el camino que venimos transitando es el correcto. Cada uno de nosotros, como instituciones, como personas, hemos puesto en práctica a lo largo de nuestra trayectoria el servicio a la colectividad. Y creo que no nos hemos equivocado. Obviamente, cada uno de nosotros tendremos nuestras debilidades, pero reconociendo las mismas, hemos salido adelante en bien personal, institucional, del cantón y, por qué no, de la nación. En esa medida, hemos de reconocer el papel de la tercera división del ejército Tarqui. Papel fundamental que tienen los señores militares para defender nuestra seguridad interna y externa. Y mencionar también el aporte importantísimo que tienen a nivel cantonal. Cada día lunes
estar presentes en el día cívico, lunes cívico, que acertadamente lo ha puesto el señor alcalde. Un reconocimiento a esa labor del señor alcalde, porque nos está elevando nuestro fervor cívico que de hace tiempo atrás se estaba perdiendo. De la misma manera, reconocer en Araceli Mora la virtud de superación, y en este momento ella se está convirtiendo en el espejo en el que se miran las generaciones presentes, los jóvenes, y será un punto de inicio para la superación. Girón y la sociedad en general espera de usted, señorita, la preparación, y luego sea la líder de nuestro cantón para transformar sus estructuras. Reconocer también el papel de los jóvenes Ana Tamburi y William Puglia, que han puesto en práctica su destreza del arte de la dramatización, y hacernos entender que no es necesario ser oriundos de otras localidades para tener un papel protagónico en filmaciones, y filmaciones que vayan a dar un mensaje de nuestra realidad. Mil felicitaciones y el agradecimiento a nombre de ellos. De la misma manera, la Asamblea Nacional tiene en su cuerpo de personeros, personas o individuos muy distinguidos, pero mención importante merece darse a conocer a la doctora Liliana Guzmán, de la cual Girón debe estar orgulloso, porque es la primera vez con la que cuenta su pueblo un representante en la Asamblea Nacional. Muchas gracias por esa labor importante, y más aún por haber conseguido que nuestra fecha cívica de recordación nacional, el 27 de febrero, sea una fecha de conmemoración, ya no únicamente en nuestro cantón, ya no únicamente para el Ejército Nacional, sino también de conmemoración a nivel nacional. El reconocimiento y ratificarle o pedirle que ese compromiso de servicio al pueblo, de servicio a la sociedad, se mantenga permanente. Muchas gracias. De la misma manera, y para finalizar, quiero agradecer esta mención, este reconocimiento que ha tenido a bien hacerme el muy ilustre Consejo Cantonal. Y aprovecho la ocasión para ratificar el compromiso de servicio a la comunidad, en este caso de la educación. A todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Firma de acuerdos y contratos. Acuerdo interinstitucional de cooperación entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Por medio del presente acuerdo, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, unen sus esfuerzos para dar una mejor atención al mantenimiento vial en el Cantón Girón, por lo que esta cartera del Estado se compromete a brindar su apoyo incondicional al gobierno local mediante la intención de transferencia a título gratuito del equipo caminero para su repotenciación, maquinaria pesada solicitada por el señor alcalde de Girón, José Miguel Huizcahuamán. Equipo caminero que a continuación se detalla: una camioneta marca Chevrolet, dos camionetas marca Ford, tres buses marca internacional y cuatro volquetas marca internacional. En aceptación del texto de este acuerdo, las partes suscriben en unión de acto en la ciudad de Girón a los 27 días del mes de febrero del 2016.
Atentamente, señor José Miguel Ushka Guamán, alcalde del GAD municipal de Girón, y en calidad de testigo de honor, firma el ingeniero Juan Cristóbal Llorel Valdivieso, gobernador de la SUAI. Certificamos que el equipo caminero detallado es una camioneta marca Chevrolet, una camioneta marca Ford, un bus marca internacional y una volqueta marca internacional. Destinado a financiar la construcción de obras de regeneración urbana de varias calles centrales del Cantón Girón y mejoramiento del parque infantil en el centro urbano del Cantón Girón, provincia de La Suárez. El Banco de Desarrollo del Ecuador otorga a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón un crédito por $861.020.36. El costo total de la obra asciende a $1.025.318.19. La contraparte del GAD municipal es de $164.297.83. Invitamos al ingeniero Paul Calle Ordóñez, delegado del Banco de Desarrollo del Ecuador, para la firma de este contrato. Entrega y lectura de los acuerdos de las distintas instituciones de la Gobernación de la SUAI. Felicita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón en sus 187 años de aniversario de la Batalla de Portete de Tacqui y la firma de los Tratados de Girón. A continuación invitamos a la doctora Liliana Guzmán, asambleísta por la SUAI, quien hará uso de la palabra. A todos los estimados directores, subsecretarios, gerentes de empresas públicas, que nos acompañan delegados del Ejecutivo y particularmente un saludo cordial a ustedes, ciudadanos y ciudadanas. Pocos, es verdad, pero así mismo es, no solo pasa aquí, vayan a decir, no han sabido venir. Yo que ando por todas las sesiones solemnes a las que puedo asistir, es uno de los espacios más solemnes, pero los menos concurridos. Dicen que porque hablamos mucho, y otros, porque también algunos firman convenios, y esa mala costumbre lo tenía la prefectura de la SUAI, que aquí mismo firmaba convenios y nunca ejecutaba nada. Entonces, algunos ciudadanos que en confianza les he podido preguntar que por qué no acuden a las sesiones, esas son las respuestas que me dan en toda la, en todo el país, en toda la provincia, en las parroquias a las que he podido dar. Pero que eso no sea motivo de desmotivarnos, sino al contrario, que quienes estamos acá, autoridades, representantes de las comunidades, de las organizaciones sociales, de las juntas parroquiales, que nos hemos convocado para poder recibir un reconocimiento, como ya lo ha hecho la tercera edición del Ejército Tacqui, muy bien merecido, como también docente, hijo de Girón, que también nos acompaña acá y con muy merecidos sus 25 años, y ya lo decíamos, igualmente los dos amigos de Girón, en esta película que nos habla de ese gran fenómeno que tenemos Girón, vengo volviendo, la migración. Más de una persona que ha visto, me han contado, porque aún no vengo volviendo a ver. Aún no tengo esa oportunidad de mirar, pero me han dicho que es una película en la cual se refleja ese fenómeno migratorio que es la provincia de La Suárez. Y qué lindo saber que dos jóvenes de nuestro cantón están
emprendiendo esos retos frente a las pantallas. Y por supuesto, nuestra querida amiga del Colegio Rafael Chico Peñarrera, mejor alumna. Mejor alumna que sería ejemplo para las generaciones presentes y futuras. Y eso deja ver de que Girón es historia, es civismo, no solo por lo que hoy ya hemos comentado y hemos vivido durante el desfile. Yo creo que ha sido un desfile muy cívico, un desfile con una buena presencia y una parada militar en la cual se hace un verdadero reconocimiento a lo que es hoy. Y hoy, como ya lo han dicho en el video, es el día del civismo, es el día de la unidad nacional y es el día del ejército ecuatoriano. Ayer, a nivel nacional, ya se hizo un importante evento con la presencia de nuestro compañero presidente, el cambio de la alta cúpula militar, en la que en estos días hemos sido testigos y hemos escuchado muchas cosas, quizá que se puede reflejar algún descontento que puede existir entre la autoridad civil y la autoridad militar. Yo creo que la presencia hoy en este evento de la tercera división del ejército Tarqui, de la autoridad civil representada por el señor gobernador, por el alcalde, por los concejales, deja ver de que no existe tal distanciamiento entre autoridades, que de pronto tengamos que conversar mejor para llegar a una adecuada reforma de las leyes que vayan en búsqueda de esa justicia social y sobre todo de aquello que nosotros siempre defendemos y lo que proponemos es la igualdad. La igualdad entre personas que estamos dentro de una misma institución, de un mismo país, de un mismo cantón, de una misma familia, porque eso es lo que aspiramos. Me han permitido poderme dirigir a nombre de la Asamblea Nacional y también me atrevo a decir a nombre de mi colega asambleísta que nos acompaña en esta jornada y que nos ha hecho entrega de una resolución que fue iniciativa propia, pero si no hubiese tenido el apoyo de la Presidenta de la Asamblea Nacional y de los colegas asambleístas como Diego, y con 100 votos se aprobó el pasado 11 de febrero de este año una resolución en la cual la Asamblea Nacional declara como fecha de conmemoración nacional el 27 de febrero. Algunos dirán, ¿y qué sacamos con eso? Y de hecho, así me han dicho algunas personas, no cara a cara como decimos, sino siempre utilizando las redes sociales. ¿Y eso qué saco yo? Gran trabajo que ha hecho, gran descubrimiento. Solo los asambleístas no han sabido que el 27 de febrero es una fecha de conmemoración nacional. No, porque hemos sabido, hemos querido elevar esta fecha, que no es de Girón, que no es de los militares, que no es de los soldados que en 1829 dieron la vida para hoy ser un país independiente y soberano. Y esta resolución no es de Liliana Guzmán, es de ustedes. Quizás hoy sea solo una resolución para algunos, pero el tiempo hará y dirá que esta resolución que otorga la Asamblea Nacional, reconociendo el 27 de febrero como fecha de conmemoración nacional, reconociendo y ratificando el templete del portete de Tarqui, hoy territorio gironense, y reconociendo la Casa de los Tratados como lugares emblemáticos de la historia de nuestros pueblos y de la libertad del país. Eso dice la resolución. Y exhorta y motiva, y aquí un llamado a los rectores, a los directores de las instituciones educativas que estén aquí y a los que no estén, que mañana puedan quizás realizar los videos para exhortar, para que desde las instituciones públicas y privadas le demos el valor a esta fecha que es del país, a esta fecha que es de Girón, a esta fecha que es de los azuayos. Esta fecha no tiene título, no tiene propiedad. Esta fecha es de los ecuatorianos, porque fueron
gran colombiano que dio la vida por nosotros. Y no solamente tenemos que recordarlos el 27 de febrero. Por eso, ya lo decía el ingeniero Ochoa, bienvenida ese rescate que ha hecho el señor alcalde del primer lunes de cada mes, el minuto cívico, donde se recuerdan varios hechos históricos, cívicos, religiosos que ocurren en el país, en el cantón. Y por supuesto, eso hace de que se alimente más ese civismo y esa historia que nos replantece a nosotros, los gironenses, los azuayas, los ecuatorianos. Hoy, cuando veía pasar el desfile, muchos recuerdos me venían a la mente. Yo estudié solo la primaria aquí en el cantón Girón, y decía, y uno ahí veo, yo decía, yo sí sabía marchar como marchan los niños, principalmente los niños de nuestras escuelitas, de las comunidades, del sector rural, porque hablando la plena, como dicen los jóvenes, los del centro urbano más caminamos, pues, más bailamos. Pero claro, es lindo ver, y que también es importante, ¿no? Por eso no deja de ser importante el saludo que se pueda hacer. Pero qué lindo ver a esos niños de la escuela de Cachi, de Cabucata, de Santa Teresita, del Chorro, como sudan, marchando. Porque desde niños, en el sistema educativo, tenemos que inculcar la historia de nuestros pueblos. No hay que dejar morir, no hay que dejar morir estas fechas. Por eso yo también agradezco, título personal, la importante presencia que hoy hemos tenido en esta parada militar, porque es la fiesta también de los militares, porque es el día del Ejército Nacional. Sin más, al quererme alargar, dejar sentado para el cantón, para la provincia y también para las Fuerzas Armadas, particularmente para la ciudadanía y para las instituciones públicas, esta entrega formal de una resolución de la Asamblea Nacional, a nombre de la Asamblea Nacional, a nombre de Diego y mío que estamos aquí presentes, para que le saquemos el lustro que le tenemos que sacar a esta resolución. Porque el valor no lo va a dar Liliana Guzmán, porque el valor no lo va a dar el papel o el cuadro de la resolución, porque el valor y el lustro lo sabremos dar nosotros en cada una de nuestras instituciones, en cada una de nuestras actividades que podamos emprender. Gracias a los señores concejales y al pleno del Consejo Cantonal por ese reconocimiento que uno dice, no espera eso, pero tampoco no deja de ser lindo que le condecore, ¿no? Tenemos que ser sinceros, hablemoslo así. Así pues que muchas gracias por ello. No hacemos las cosas para que nos agradezcan principalmente. También para que nos agradezcan. Sí, también para que nos agradezcan. Pero ya al final no agradecen, ya no es culpa, pues no es cierto, ya se no agradece. Sino hacemos las cosas para poder sacar adelante desde el aspecto que estas obras son intangibles. Es una obra intangible que puede ser poco valorada. Pero hagamos que esta resolución que es intangible se vuelva tangible en el tiempo y sobre todo en la educación que podamos emprender en nuestros niños, en nuestros hijos y en nuestras familias. Muchísimas gracias por vuestra presencia y nuevamente gracias al señor alcalde y a los señores concejales por haberme permitido el uso de la palabra. Buenas tardes. A continuación invitamos al ingeniero Juan Cristóbal Llorer, quien hará uso de la palabra. Muy buenas tardes, tardes ya. Hemos tenido una jornada bastante importante aquí en el Cantón Girón y sin duda alguna vale la pena saludarles en esta tarde al noble pueblo de Girón y quería también saludar a los integrantes de la mesa directiva encabezada por el señor alcalde José Miguel Ushka, compañero alcalde de Girón. También saluda la presencia de nuestros asambleístas, de la compañera Liliana Guzmán, asambleísta de la provincia de La Suaya, oriunda de este importante cantón de la patria. También al compañero, al camarada Diego Vintimilla, asambleísta también por la provincia de La Suaya. Saluda también al señor general Roberto Rubio,
representante de las Fuerzas Armadas y quien está al frente de la tercera división del Ejército Tarqui. Y quiero también saludar a los compañeros que nos acompañan en esta tarde. En realidad es una larga lista la que nos acompaña en esta sesión solemne y no quería dejar de mencionarles a todos los que se encuentran aquí presentes. Ya en el discurso sabrán por qué. En realidad para nosotros es un orgullo el poder estar representando al gobierno de la Revolución Ciudadana en esta sesión solemne. Quería felicitar al ejército ecuatoriano, a nuestras fuerzas armadas, quienes libraron una dura batalla hace 187 años aquí, en las llanuras del cantón Girón, de las llanuras y las estribaciones de la cordillera, justo en la zona de Victoria del Portete. Una de las grandes epopeyas que se lo refleja en el ámbito de la historia de este noble pueblo ecuatoriano la libró precisamente las Fuerzas Armadas. Y hoy se conmemora el Día del Ejército Ecuatoriano y sobre todo quiero felicitar a esas Fuerzas Armadas que siempre han estado y han sido testigos fieles de los largos trajinares que tenemos a lo largo de la historia del Ecuador. Y sin duda alguna, el noble pueblo de Girón, quien libró también parte de esa batalla hace más de un siglo, en el cual salió triunfante el ejército de Sucre en estos espacios. Sin duda alguna, hoy las Fuerzas Armadas cumplen un nuevo rol, un rol de defensa de nuestra heredad territorial, un rol también de articulación y de defensa en el ámbito de la seguridad interna, que fue aceptado a través de una enmienda constitucional, y siempre sometidos al orden político y sobre todo en el marco del en el marco constitucional y sobre todo en las leyes que rigen la República del Ecuador. Felicitar también al pueblo de Girón, hoy fue un día especial, un día de fiesta, vimos a todos nuestros jóvenes, a esas nuevas generaciones que son el presente y el futuro de la patria, desfilando por las calles de este importante cantón. Y para ustedes, y sobre todo aquí se encuentran los padres de familia, vaya para ustedes nuestra felicitación a nombre del Gobierno Nacional. Ver esas calles llenas de fiesta, llenas de alegría, ver esas bandas musicales, esos instrumentos importantes que tocaron el día de hoy. Sobre todo conversábamos con el alcalde acerca del uso de la lira, un instrumento precioso y que sirva precisamente para exaltar en esos días de fiesta a este noble cantón de la patria. Para ustedes también y sobre todo para los padres de familia, nuestras felicitaciones. Felicitar también al pueblo de Girón y sobre todo a la patria entera y felicitar a la Asamblea Nacional por la conmemoración y por el reconocimiento del 27 de febrero como una fecha de conmemoración nacional. Felicitar a nuestra asambleísta, a la compañera Liliana Guzmán, quien fue parte de esta iniciativa. Felicitar a nuestros asambleístas, a Suayos, a Diego, a Rosana, a María Ángel y también, por supuesto, a Liliana, quienes fueron los que impulsaron este tema y este reconocimiento para la patria entera, porque el 27 de febrero es una fecha de conmemoración cívica para la patria entera que marca ese inicio de esa gesta libertaria por parte de nuestros próceres en su momento. Quiero también sumarme y adherirme a la condecoración hacia las personas que recibieron un justo homenaje por sus labores desplegadas en beneficio del noble pueblo de Girón. Para ustedes nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación. Y hace un rato me permití saludar a todos porque quería notar al ausente en esta sesión solemne. Y que es lamentable y que es reiterativo la ausencia del gobierno provincial de La Suay. Justamente cuando se conmemoran fechas tan importantes para el desarrollo de los pueblos, tan importantes en la conciencia cívica que tiene que existir en cada uno de los ecuatorianos.
¿Será acaso que no se quiere venir a estas sesiones solemnes por parte del prefecto provincial? Porque el pueblo de Girón ha sentido la ausencia permanente de esta autoridad en los diferentes ámbitos. Porque de pronto no quiere recordar aquel ofrecimiento que se hizo aquí hace algunos años atrás, en el cual se llegó a una sesión solemne a ofrecer un nuevo parque industrial, a ofrecer las 18.000 plazas de empleo que todavía no tiene Girón. ¿Será que aún seguimos esperando y el pueblo de Girón paciente sigue esperando esa reconstrucción vial que no llega ni al pueblo de Girón ni a sus dos parroquias? ¿Será que no se quiere venir a las sesiones solemnes porque no se tienen respuestas para los continuos incumplimientos de aquellos convenios firmados aquí? Y ante cientos de testigos fieles, quienes miraron cómo se suscribían aquellos convenios. Es una lástima, es una pena que no se le dé la importancia que se merece este noble cantón de la patria. Aquí deberían estar para decirle al pueblo de Girón dónde están esos ofrecimientos, esas obras, esos proyectos, esos convenios que se firmaron en su debido momento. Y ahora nos dicen, y ahora nos acusan de alentar las movilizaciones en contra de la autoridad provincial. No es necesario alentar ninguna movilización. No podemos acallar la voz de un pueblo que exige de manera permanente que se cumplan esos compromisos. El día jueves, el pueblo de La Suaya, en asambleas parroquiales, cantonales, comunales, ha decidido levantarse y levantar su voz para poder hacer escuchar a la autoridad provincial que aquí hay un pueblo digno, que aquí hay un pueblo que se merece un trato especial. Un trato especial que durante 12 años no lo hemos tenido a nivel del ámbito vial. Esperamos que esas palabras lleguen hacia la autoridad provincial. Y será el pueblo de La Suaya quien se pronuncie, no un gobernador. El pueblo de La Suaya organizado, el pueblo de La Suaya convencido de que aquel reclamo es más que justo por esa serie de incumplimientos. Quiero reconocer también a nuestro alcalde, que ha sido un alcalde gestionador. Yo soy el testigo fiel de una serie de reuniones que hemos mantenido en la gobernación de La Suaya con la finalidad de poder conseguir obras para su pueblo. Convenios firmados en estos últimos días, convenios con el MIES, que pueden garantizar la posibilidad de que aquellos adultos mayores que hoy desfilaron alegremente por las calles de la ciudad de Girón lo sigan haciendo en los próximos años. Niños, aquellos niños que están en sus primeros años puedan continuar con una educación de calidad, con calidez, a través de los CIBEBES. Y también aquellas inversiones que se realizan por parte del Estado ecuatoriano en el ámbito social, gestionando siempre en favor de aquellas familias que más lo necesitan. Hoy también firmamos un acta compromiso, y estas actas compromisos están inmersas las palabras de nuestro presidente Rafael Correa, que es una palabra que está empeñada, una palabra que será cumplida, a diferencia de otras autoridades. Hoy también hemos firmado convenios con el Banco de Desarrollo que le van a permitir al señor alcalde disponer de algunos recursos gestionados por su persona y con el financiamiento del gobierno nacional para poder realizar algunas obras en el cantón. Sin duda alguna vale la pena reconocer ese esfuerzo por parte del compañero alcalde, y déjeme decirle, José Miguel, que cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo para poder llegar hacia el pueblo de Girón con las obras que el pueblo de Girón necesita. Cuente con todo nuestro respaldo.
Cuando somos niños en la escuela, conocemos las hazañas y las batallas de nuestros héroes. Libraron para alcanzar la independencia, una palabra que nuestra inocentemente concebía como algo tan fácil de lograr. Los años nos enseñan que sin independencia, sin libertad, nada somos, nada podemos llegar a ser. En el Ecuador de hace algunos siglos atrás no existía ni remotamente en el imaginario de nuestros próceres esa patria grande, la Gran Colombia, ya liberada del yugo español, la que se veía quebrantada por las ambiciones del ejército peruano. Acuñó Sucre, su sable, y con un ejército reducido de 4.000 hombres en comparación con el enemigo, ideó una estrategia para frenar el auge, para que el 27 de febrero de 1829, el sur de lo que hoy conocemos es Ecuador, estaba invadido por las tropas peruanas que avanzaban amenazadoras hacia el norte, habiéndose tomado el vecino pueblo de Saraguro, en Loja, incluso nuestro puerto principal en Guayaquil, desde el mar. No faltaron las fuerzas, aunque sí el armamento y soldados para enfrentarlos, pero nuestra tierra verde, ese páramo andino, testigo mudo de todas nuestras hazañas, cumplió el papel de madre protectora y dificultó el trabajo de los invasores. Estruendos de cañones y balas cargadas de rabia irrumpieron en la silenciosa llanura de Tarqui. No fue capricho del destino otorgarnos la gloria y hundir al enemigo en la derrota. Fue la fuerza, el patriotismo y la hazaña y la valía que alimentaron las armas de nuestros héroes, sobre todo del gran estratega Antonio José de Sucre. Rendido el enemigo, una nueva página se escribió en nuestra historia, esa de la victoria que hoy conmemoramos junto a la gran gesta de nuestro ejército. Hoy, después de 187 años y tras innumerables cicatrices a nuestra noble patria, el Ecuador es un país de paz, es una patria altiva y soberana, como la soñó Bolívar, como la soñó Sucre, como la soñó Calderón, aquel héroe niño, y que en la actualidad la vivimos con el presidente Rafael Correa Delgado. Sin embargo, continuamos librando nuevas batallas, ya no con armas, ya no con enemigos de carne y hueso, ávidos de gloria bélica. Hoy luchamos contra la injusticia, la desigualdad, la manipulación infame de los que alguna vez nos gobernaron y creen tan ingenuo a nuestro pueblo que ahora, hoy en día, se presentan como los nuevos salvadores de la patria. Si es preciso convocar a un ejército, como lo hiciera Bolívar y Sucre, para defender nuestra soberanía y dignidad de mi pueblo, hoy los convoco, compañeros. Convoco a esos nobles corazones, ocultos en el pecho de cada uno de ustedes, para que despierten del letargo y que hierva su sangre en amor por la patria, para verla grande, para verla justa, para tenerla como soñamos, en las manos de los que se las merecen. Todos nuestros días no serán suficientes para agradecer a nuestros héroes patrios por la valentía, por la lucha, por el brío y el amor de nuestra patria, que los llevó a dejar la vida misma en el campo de batalla por verla soberana y heredarnos en este modo el orgullo de ser ecuatorianos. Nuevamente mi saludo fraterno y revolucionario, cariñoso al pueblo de Girón, a su gente, a sus autoridades. Esta revolución ciudadana está aquí para acompañarles hoy, mañana y siempre. Para terminar, me permito acuñar una frase de Bolívar: Dios concede la victoria a la constancia. Y con eso quiero invitar a todos a mantenernos en constante pie de lucha por la igualdad, en reconocer que el cambio continúa y vientos de esperanza renovada asoman después de 9 años de hacer revolución y recuperar un Estado. Un Estado que hace algunas décadas atrás estaba al servicio de unos pocos intereses burgueses, de unos pocos intereses económicos, de unos pocos intereses mediáticos. Y hoy ese Estado está al servicio de todo el pueblo ecuatoriano, de ustedes, noble pueblo de Girón,
¡Que viva Girón! ¡Que vive la SUAI! ¡Hasta la victoria siempre! Intervención del señor alcalde José Miguel Ushca Guamán. Un cordial saludo y gracias por acompañarnos en esta larga jornada que estamos celebrando los 187 años de la batalla del Portete de Tarqui y de la firma del Tratado de Girón. En esta tierra que está llena de historia, de civismo, de religiosidad, también de migración, se llevó a cabo la gesta histórica que marcó la consolidación de la libertad del Ecuador, soberano y altivo. Fue en ese entonces que el ejército peruano, conformado por 8.000 soldados, comandados por el general José de la Mar, fue derrotado por 4.000 miembros de la Gran Colombia y el ejército patriótico, estratégicamente direccionado por el general Antonio José de Sucre, un hombre profundamente responsable en sus acciones, en su puesto designado, profundamente humano y respetuoso a la vida, que cuando firmó el tratado ya no quería que haya más muerte ni guerra entre el Perú y el Ecuador. Sin embargo, el Perú insistiría siempre en violentar sus acuerdos de paz. Hoy también, estimado señor general Roberto Rubio, en este día especial del Día del Ejército Ecuatoriano, nos ha hecho gala con todas las Fuerzas Armadas, saludando a este noble pueblo y saludando también a esta gran unidad nacional y al civismo que aspiramos todos. También la Asamblea, en tributo a esta tierra humilde, valiente, sencilla, ha dado tributo con esa declaratoria de Día de Conmemoración Nacional este 27 de febrero. Asimismo, reconocen a la Casa de los Tratados y el templete de Portete como lugares históricos, testigos de la memoria y del orgullo nacional, hecho que nos llena de alegría, más aún cuando estos sitios emblemáticos se encuentran en nuestra jurisdicción, en nuestra tierra. Vale recordar que hace un año atrás no teníamos la seguridad de que era o no era de Girón el templete de Portete. Era un sitio de indefinición limítrofe con nuestro vecino Cantón Cuenca. Pues ahora con alegría podemos decir que en el templete flamea nuestra bandera de Girón. Me llena de nobleza saber que gracias a Dios, que nos da la capacidad, la inteligencia, la alegría, y gracias al esfuerzo de varias instituciones públicas y privadas, gracias al apoyo de nuestros queridos migrantes, al equipo humano que día a día trabajamos en el GAR municipal, y principalmente gracias a los habitantes de las parroquias de la Asunción, San Gerardo, de las comunidades periféricas y centro cantonal, ha sido posible la ejecución de obras y proyectos encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro pueblo, y por ende lograr un desarrollo equitativo. Durante este año y 9 meses de gestión municipal, conjuntamente con los compañeros, señores concejales, señora concejal, hemos emprendido esta tarea de servicio, tarea que lo cumplo desde la oficina municipal con actividades administrativas, rural y deportivo, acciones encaminadas al desarrollo económico local, convenios y acuerdos interinstitucionales, así como la creación de nuevos espacios y competencias municipales de inclusión a los espacios sociales, a nuestra niñez, población del adulto mayor y personas con discapacidad. Son actividades que venimos emprendiendo con amor, con responsabilidad. En el 2015 nuestra prioridad ha sido la prestación de servicios públicos, agua potable, alcantarillado y actividades de saneamiento ambiental. En ellos se han invertido sobre los $900.000 que se invierten en el mejoramiento del sistema de agua potable para las comunidades de Pucucari, Santa Teresita, Santa Marianita, Las Nieves, Pongo, Rumipamba, Chatashí, Laurín, Bellavista, Leocapa, Pechanillas y San José. Vale indicar que desde hace muchos años también
Tenemos inconvenientes en el abastecimiento de agua potable para las zonas altas de nuestro querido cantón, en especial a San Vicente, San Juan de Pambadén y La Gloria. Pues, como acaban de escuchar, informarles que para dar una solución definitiva hoy han sido testigos de la firma de este préstamo que el Banco de Desarrollo de Ecuador nos da. Dentro de ese fondo están los estudios para la ampliación de la capacidad de potabilización del agua para Girón, el nuevo sistema de almacenamiento que nos dará la seguridad de tener agua pura y limpia en todo momento. Es decir, contamos con esos recursos y este año tendremos esos estudios para la gestión respectiva y la definitiva construcción de ese sistema alterno que solucionará el problema del agua, por ustedes que lo merecen tanto. En el mismo tema de agua potable, se han entregado equipos de desinfección de líquido vital para San Sebastián de Cachi. Realizamos, y esto es importante, me alegra mucho por la comunidad de Tuncay, de Pongo, y cada una de las comunidades que ya casi han cumplido el ciclo total de tener las áreas de protección de las fuentes, de tener la luz eléctrica en la planta del agua, de tener los equipos técnicos para automatizar todo lo que es y garantizar un agua pura y limpia. Ustedes lo merecen, cada ser humano, en el último rincón de nuestro cantón, y eso lo estamos haciendo. Y también realizamos estudios para alcantarillado de las comunidades de Aroyuma, Lumiloma, Cooperativa Lenta, Santa Marianita, Zapata, San José, Naranjito, Santa Rosa y la parroquia de San Gerardo. Se han entregado materiales para la construcción de baterías sanitarias para Camucate y Santa Teresita. Hoy, mis estimados ciudadanos, en la municipalidad, el año anterior, trabajamos, lo más, contamos con un banco de proyectos suficientes para poder emprender la búsqueda de recursos. Cuando nosotros llegamos a la municipalidad, solo habían dos estudios que no pasaban para ningún financiamiento. Hoy contamos con todo un banco de estudios, esto que acaban de escuchar, como garantía de que es posible ya gestionar recursos. Es de ustedes, es un recurso que está invertido en los estudios para la construcción de estos sistemas de vital importancia. En el tema de planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, se ha invertido sobre los $400,000. En ese tema es importante recordar que la competencia municipal es la vialidad urbana y suburbana. La vialidad rural es de la competencia de la prefectura, sin embargo, ante el abandono de esta institución como municipalidad, a medida de nuestras posibilidades hemos atendido en el mantenimiento de la vialidad rural en más de 60 kilómetros, en apertura rural en más de 10 kilómetros, haciendo los mantenimientos para Pichanillas. Ya casi en el inicio del invierno se nos dañó dos volquetas cuyo monto de reparación pasa los $10,000. Todo eso lo hacemos porque no podemos quedarnos con la vista gorda, como dicen, y tratamos de hacerlo hasta lo imposible para atender hasta el último rincón de nuestro querido Girón. Ante la ausencia de la prefectura, hemos buscado también apoyo al Ministerio de Obras Públicas, que nos han facilitado maquinaria. Gracias, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas, que siempre ha estado atento para apoyarnos. Y vamos a molestar también para otros kilómetros más que nos hace falta. El tema de la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física, así como los espacios públicos destinados al desarrollo local, cultural y deportivo, que la municipalidad ha invertido sobre los $500,000. Se invierte en mejorar diseños y construcción de infraestructuras necesarias, mantenimiento de canchas, puentes, elaboración de cubiertas, entrega de material de construcción para casas comunales, limpieza de espacios, entre otros, para la comunidad de Cocharoma, Corazón de Lenta, Moisés, Pacuspamba, El Chorro del Carmen, San Vicente y Centro Cantonal, mantenimiento de los puentes del Centro Cantonal, mantenimiento y limpieza de nuestro cementerio municipal. Obra de impacto cantonal,
como así fue nuestro ofrecimiento, mi ofrecimiento de campaña, se está ejecutando en estos meses que a mediados de, o la primera semana, segunda de abril, debe estar ya totalmente construida esta cancha social y cultural con todos los acondicionamientos como la luz eléctrica, que no falte en la noche para la atención del deporte y las actividades sociales y culturales. Las próximas semanas también, como ya acaban de escuchar, iniciaremos con el proceso de socialización para la construcción de las obras de regeneración de las calles Luis Monsalvo Pozo, 3 de noviembre, Leopoldo Peña Herrera, y para lo que será la regeneración definitiva del parque infantil que está junto al Salón del Pueblo. Cuidado, algunos dicen que ya se va a acabar la Plaza de la Escaramuza. Mentira. Se está respetando absolutamente ello y la cancha, pero tiene que estar de mejor manera, porque nos merecemos tener un espacio sano, limpio, se reparados nuevos baños, iluminación, graderíos, porque nos merecemos un centro histórico de mejor forma. Obras que serán cofinanciadas por el Banco de Desarrollo, cuyo convenio lo acaban de ser testigos, sobre un monto de más de cerca de $1 millón. Inversión en el área social, cultural y deportivo. Hemos apoyado con CEL un poco más de $370 mil en la unidad educativa especial municipal de Girón. Se ha hecho hasta lo imposible. Quiero informarles también que en este mes tendremos ya los estudios definitivos para la escuelita especial. Hemos hablado muchas oportunidades con el cuadro estratégico, con el Ministerio de Educación, con el señor gobernador. Está en camino todo una búsqueda de recursos. Primero son los estudios para la escuelita especial. Lo merecen estos niños, están en nuestras manos, es nuestra principal preocupación. El centro infantil de Buen Vivir, Rayitos de Luz, también es nuestra preocupación. Estamos asimismo adecuando un local para que esté mejor el Copinar. Junta de Protección de Derechos, he dado una pequeña tarea para hacer una propuesta. Como ustedes saben, tenemos muchos hermanos alcoholizados. Queremos ver de qué manera nos unimos con la Junta de Protección de Derechos para atender en estos difíciles momentos de estas personas y familias. Seguimos atendiendo con la farmacia municipal, con el centro integral de la Casa del Adulto Mayor, que lo iniciamos hace años atrás con ayuda de los migrantes, con ayuda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, con la Fundación CED, con el hospital, con la municipalidad, con ustedes. Hoy está en función ya, gracias al Ministerio de Bienestar Social, está en marcha esta actividad de atención a los adultos mayores. Y esperamos en los próximos días esta donación de un bus del Ministerio de Obras Públicas que sea repotenciado. Desde ya quiero agradecer a los amigos Marcelo Poggio y también Estuardo Ávila, quienes van a apoyarnos para repotenciar este bus y poder, ojalá de todas las comunidades, poder tener unos días, unas horas de atención en la salud de nuestros mayores, de alimentación y algunas actividades que les puede apoyar en su salud. Varias actividades sociales, culturales y deportivas se han emprendido o hemos apoyado. Ustedes pueden ver el Coliseo Mayor, el más bonito del sur de la provincia, el más elegante que tiene Girón, y el sur de la provincia no para. Día y noche está en actividades, en campeonatos, atendiendo a los niños, a los mayores, en actividades múltiples. Gracias, señores concejales, gracias Javier por aportar y apoyar en todos estos ámbitos que hemos estado atendiendo a nuestra población. Un tema social delicado, como ya acaban de escuchar en nuestro cantón, es el alto consumo del alcohol y por ende un crecimiento en número de personas alcoholizadas que pernoctan por los espacios públicos, como es de vuestro conocimiento. También en estos 19 meses he apoyado desde mi sueldo con $1,000 mensuales, pero eso no ha sido suficiente. Tengo la alegría de que hay algunos hermanos que han superado o han detenido este dolor. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos unirnos las familias, las instituciones públicas, privadas y del Estado para dar atención y no ver morir día a día, semana a semana, hermanos nuestros,
tenemos que hacer una opción por la vida en este tema. En el tema del desarrollo económico local, esta competencia productiva le corresponde a la prefectura. Sin embargo, como municipalidad hemos venido apoyando de una u otra manera a las comunidades y asociaciones en mejorar los pastos, producción de hortalizas, plantas frutales, adquisición de cuyes, mejoras en esta genética para nuestros agricultores, para ayudarles a que ojalá puedan tener el mejor cuy de Girón. Adquisición de semillas, fertilizantes, abonos orgánicos, plantas para reforestar. Tenemos la alegría en que en estos 19 meses se han entregado a nuestra población sobre las 10.000 plantas frutales. Decía en San Gerardo, ¿y dónde están las frutas? Dice, ya están las plantas grandes, para el próximo año estarán en la feria. Acaban a través del consorcio, que soy presidente del consorcio de jugones, de repartirse en las comunidades que estaban señaladas, más de 8.000 plantas frutales. Estoy seguro que, y aspiramos, no vamos a competir con Paute, pero sí podemos hacerlo mejor para hacer Girón también una potencia de frutas, de limones, naranjas, de mora, y cuántos más nuestra tierra bendita puede producir. Más de 10.000 plantas se han entregado, espero que hayan ya sembrado y aprovechado este invierno. También en las nuevas competencias municipales, como es la Unidad Municipal de Tránsito, se ha atendido sobre los 4.000 matrículas desde el mes de julio que asumimos, el año anterior que asumimos esta competencia. En el cuerpo de bomberos, a quienes valoramos toda esa actitud de arriesgar toda su vida cuando hay los diferentes flagelos, desgracias que se dan en la vía. Por esa situación, y creemos que esta institución debe estar bien equipada, la municipalidad, sobre toda la recaudación que se hace año tras año, tiene un aporte de $25.000 más para que se equipe y que esté siempre atento al cuidado de nuestra población. En el tema de gestión de riesgos áridos y pétreos, tenemos esa responsabilidad de que aquí se puedan hacer las gestiones y de buena manera para cuidar nuestro medio ambiente. Es importante informar también que en esta administración se destinará sobre los $400.000 más en jubilaciones de los trabajadores del sindicato que tiene el municipio. Situación que no nos permitirá atender de mejor manera, pero ahí ruego al sindicato de trabajadores, créanme que si no podemos pagarles como a veces así nos piden, es porque no hay los recursos y porque tampoco no podemos dejar de cumplir con el pueblo en las necesidades y obligaciones. Iremos haciendo de una manera solidaria, equilibrada, todo dando esas responsabilidades. Ruego que se ciñen a los temas legales que así lo competen. También las iniciativas que hemos emprendido en la implementación de agentes de apoyo ciudadano, 4 jóvenes de aquí que están siempre prestos, atentos en cualquier necesidad, riesgo, problema, para coordinar con la policía, con los bomberos y atender de mejor manera. Pero claro, algunos siempre criticarán que ahí van esos vagos y más atrás va el alcalde del otro vago. Siempre estaremos sujetos a todo eso, pero créame que son personas que están haciendo una labor importante de aporte, de apoyo a la seguridad de nuestro pueblo. También se ha implementado, como ya se ha manifestado, el lunes cívico, cada primer lunes a esta tierra sagrada, cívica, religiosa, hay que amarla, hay que respetarla, hay que dar lo mejor. Y aquí reitero nuestro agradecimiento al general de la División de Ejército, Tarqui, por todo el apoyo que en este año y más ha sido permanente esa actividad solidaria. Y no solo en ello, en las actividades de mingas, de atención que hemos tenido, el Ejército ha estado como un hermano mayor, aportando y apoyando en eso. Agradezco, mi señor general, en este tema. Reiteramos un aplauso en este tema al señor general. También hemos implementado la Escuela de Artes y Oficios,
talleres y cursos, muchos de ellos en convenios con MESECAF, con el MIPRO, que no nos queda más una de las fuentes de riqueza de nuestros pueblos tan lindos como es Girón, nuestras parroquias, la Asunción y San Gerardo. Tenemos que capacitarnos. Si hoy la Asamblea Nacional ha tenido el honor de dar esa connotación importante a nivel nacional, tenemos que prepararnos para manejar el turismo. Por eso también esta ciudad de Girón está catalogada dentro de las 10, dentro de los 220 cantones, ciudades del país, está dentro de las 10 ciudades amables y seguras. Tenemos el camino para hacer mejor en el tema del turismo y de acoger a gente propia y extraña, tenemos que hacerlo mejor. En este sentido también, esta Escuela de Artes y Oficios está potenciando todo lo que pueda para dar un futuro desde el ámbito del turismo y la acogida. Y esta es la revolución, esta es la transformación, mejorar la calidad de la vida de nuestros ciudadanos, que no es fácil porque tenemos que cooperar todos. El reto es crear entre todos una cultura de justicia social y de solidaridad. Claro que hay problemas, nada es perfecto, pero es obligación nuestra mejorar cada día con nuestras actitudes de optimismo y propuestas positivas o de alternativas ante los problemas. La sangre de nuestros héroes de la batalla de Tarqui, que nos dieron esta patria, hicieron esta patria libre y soberana, sigue inspirando y animando a los nuevos héroes de hoy. Y en ello hemos resaltado en esta oportunidad a la señorita Araceli Mora Mendieta por su capacidad, inteligencia, al ingeniero Rafael Ochoa, a la señorita Ana Takuri, al señor William Puya, doctora Liliana Guzmán, al general de división del ejército Tariki. Son los nuevos héroes de ejemplo, de alegría, de entusiasmo, pero son el ejemplo para que también todos nosotros, hombres y mujeres, seamos héroes en cada lugar donde trabajamos, el padre y la madre siendo héroes para sus hijos en el amor, en la educación, lo mejor que dé, y los hijos héroes en la escuela, en el colegio, en la universidad, siendo los mejores, el agricultor, el artesano, el carpintero, héroe en cada una de sus actividades, que con sus destrezas y su inteligencia puede armar y puede hacer bellezas con sus manos, ser héroes en cada una de nuestras actividades. Eso es lo que aspiramos también cada día, armar con las armas de la paz, con las armas del diálogo y del encuentro. Con este ejemplo de nuestros ciudadanos reconocidos, creemos que podemos hacer esa ruta de la prosperidad, esa ruta de la paz y de la solidaridad. Sin embargo, nubarrones difíciles cruzan por nuestro Ecuador. ¡Qué pena! Pero ustedes verán el ejemplo de Japón, casi devastado con el tsunami y esos reactores nucleares que se hicieron pedazos. Ustedes verán esa Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en el suelo, destruido. Pero esos corazones de esos países, lo único que aspiraron era unirse para superar los grandes problemas, y hoy siguen siendo una potencia para el mundo, para Europa, por su ejemplo de amor, solidaridad y de amor a su tierra. Esos ejemplos también, que estos héroes que dieron la vida en este 27 de febrero, que nos tiene que llamar entre nosotros en estos momentos difíciles de la patria a unirnos, a ayudarnos, a buscar las alternativas más humanas, las estratégicas sociales, económicas y políticas, para sacar a este país, como ya ha dado grandes pasos de bien, a sacarlo cada día mejor. No es tiempo de crear más problemas, sino de unir nuestros mejores esfuerzos para continuar por esos caminos de desarrollo, solidaridad y paz que nos legaron nuestros héroes del 27 de febrero de 1829. Con esos sentimientos, estimados ciudadanos e invitados, aspiramos que la sangre de estos héroes y todo lo que aspiramos por el bien de nuestra patria y de nuestro pueblo, podamos seguir haciendo lo mejor. ¡Viva el 27 de febrero! ¡Viva! ¡Viva el Tratado de Girón! ¡Viva! Muchas gracias. Himno Girón.
Yo quiero.